buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos la fase de leyendas y copiasteis nuestro pick'em. Habéis pasado la fase de aspirantes, así que estoy muy contento porque tuvimos que esperar hasta el último mapa del último partido para saber si lo conseguíamos, pero al final tuvimos mucha suerte. Y como siempre, os traigo a mis dos invitados, Got, un breve resumen de lo que vimos en esta fase de aspirantes. ¿Qué te ha parecido? Muy buena, suerte no, o sea, estaba todo controlado. Dijimos que era facilísimo y han salido los cinco facilísimos. Pues resumen, ha habido decepciones como Furia y como diría que quizá incluso Force. Y luego pues la sorpresa de los equipos CIS, que han dado bastante más guerra de la que se esperaba. Bueno, y la decepción de Vitality, porque se ha tenido que enfrentar a todos los malos para pasar. Y en el último mapa. Pero la película esta de Vitality yo también me la sé. Y son capaces de que ahora llegue la fase de leyendas y pasen también 3-2 y luego acaben llegando a semis. A saber lo que pasa. Y bueno, Andrinos, ¿tú qué opinas de lo que ha pasado? Bueno, pues la verdad es que yo veo que ha sido una primera fase bastante entretenida. Que sí que se le ha pegado hostias, como dijo ahí Got, Furia. Y esos equipos, pero bueno, Vitality es capaz de lo mejor y de lo peor. Y es que ahora en la siguiente fase tranquilamente te puede pasar 3-1 o 3-0. O sea, es que a ver, no los veo pasando tan fácil, porque creo que no están jugando bien. Pero vamos, ya sabemos cómo es el CSGO. Pues nada, chicos y chicas, ahora viene lo interesante, porque desde mi punto de vista esta es la fase de leyenda más complicada que hemos hecho nunca en el canal, porque todo va a estar muy igualado. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué ponemos en nuestro pick'em. ¡Let's go! Y antes de empezar con el pick'em, tengo una sorpresa para vosotros, y es una página donde podéis apostar a los partidos del Major con skins de CSGO. Se llama CSGO Atse y la tenéis ahora mismo en pantalla. Como veis, hay un montón de formas de depósito con skins de CSGO, con G2 Pay, que ofrece un montonazo de forma de pagos. Y si queréis usar mi enlace para que os den monedas gratuitas, tenéis que dar a Affiliate, luego a usar código de amigo y aquí poner vuestro código de confianza, Black66. Así que dicho esto, estoy con Andrinos y vamos a ir al apartado de CSGO y vamos a ver qué partidos hay en la primera fase. Y vamos a hacer dos apuestas, ¿vale? Vamos a hacer un combo que considera Andrinos que es bastante fiable que salga bien, y luego la apuesta arriesgada. Así que Andrinos, es tu momento de brillar, danos dinerito, va. Pues a ver, algo fácil. Yo creo que voy a coger los tres partidos que creo que tienen que pasar ambos. Y bueno, voy a explicarlo un poco. ¿Sí? Astralis y Liquid deberían de pasar 3-0 ambos, simplemente porque para no encontrarse en la siguiente fase. Y ¿sí? Yo creo que si metemos ahí algo para subir, puede ser NRG contra Renegades, que la verdad es que a Renegades en los últimos torneos no se les vio nada bien. De hecho, perdieron contra Madden Brasil jugando con el coach. Así que yo creo que esos tres queda. Da una cuota 1,82 en la página de CSGO Atse. Me gusta, vale, bastante. Pues vamos a poner 300.000 moneditas, porque todas estas apuestas las iré haciendo a lo largo de la semana y ganaríamos 546.000. Ahí tenemos la apuesta. Y ahora la pregunta es, depositamos la apuesta porque hay que confirmar dos veces para estar seguros. Y ahora vamos con la apuesta arriesgada, pero que Andrinos cree que va a pasar, así que ¿cuál sería? Mira, yo creo que Madden Brasil ahora mismo está a cuota 2,25, aunque juegue con el coach, creo que NiP está bastante en la mierda. Recordemos que no va a jugar con Plopsky, va a jugar con Golden. Y bueno, es un equipo que no va casi nada entrenado al Major, simplemente porque ellos lo que quieren es jugar con Plopsky. No se sabe tampoco lo que va a ser de Get Right. Así que sí que pienso que aunque esté con el coach, ya esa cuota tan alta, interesa apostar por Madden Brasil. Vale, que por cierto, acaba de bajar ahora mismo a 1,98 con mi apuesta. Madre del amor hermoso, ya habré apostado todo lo que ha apostado, porque la verdad es que me he hinchado. Tenía 800.000 monedas, que eran como unos $500. Así que chicos, aquí tenemos las dos apuestas. A lo largo de la semana iré haciendo más. Ahora sí que sí, es turno del pick'em. Y una vez hechas las apuestas en CSGO Atse, que como os he dicho, tenéis el enlace en la descripción, vamos a empezar con el pick'em. Y vamos a hacer el mismo sistema de siempre. ¿Cuáles? Los 7 que creemos que van a pasar los vamos a poner debajo para asegurarnos que por lo menos 5 clasifiquen. El 3-0 luego lo ponemos a última hora.
Y yo voy a empezar, chicos y chicas. Astralis, sé que va a pasar. Van bien, espero que lo hagan muy bien. Siguiente GOT. Yo me quito el segundo. No, tú te has quitado uno, pero no te creas tú que voy a quitar yo otro difícil, ¿eh? Team Liquid. Maravilloso, top número uno. Hemos venido ya aquí a asegurar. Los que van volando y... Bueno, ¿qué puedes decir de Team Liquid? ¿Cómo los ves? ¿Tú crees para mí que van a ganar el Major? Ganar el Major. ¿Sí? A ver, yo creo que mínimo final deberían hacer. Sí que creo que están un escalón por encima del resto. Y las dudas, Astralis nos ha acostumbrado tan mal en el último año que yo no puedo dejar de ponerlos en la lucha por el título. Yo creo que Astralis va a venir mejor de lo que les hemos visto en competiciones anteriores. Y habría que ver en una hipotética final si Team Liquid sigue imponiéndose a los daneses o al revés, o Astralis acaba resolviendo esto. Pero Liquid, desde luego, favorito, diría. Y juraría que Astralis ha tenido más descanso, ¿no? O sea, se llevan preparando de hacer ya rato, ¿no? Sí, bueno, Liquid creo que jugó en Chicago hace... no llega el mes. Claro, y Astralis no. Lleva un poquito más de tiempo parado, sí. Bueno, Andreinos. Bueno, yo voy a poner... Claro, es que pusisteis ahí los dos fáciles. Voy a poner a Mouse Sports, que la verdad es que creo que está jugando bastante bien, como que pasa. Creo que no va a ser fácil, pero sí que creo que va a pasar. Yo voy a poner Navi. Pienso que es un equipo que debería pasar tranquilamente. Pienso que... Bueno, yo creo que en los últimos torneos no lo ha hecho tan mal, ¿no? A ver, es un equipo que... Solo han jugado, creo, un torneo con Bumic, que fue Colonia. Sí. No me acuerdo exactamente cómo quedaron, pero no jugaron mal del todo. Y ahora ya con más tiempo para encajar las piezas, deberían venir a buen nivel, desde luego. ¿Deberían? O sea, Navi yo pienso que no es, como siempre, un candidato para ganar el Major, porque es sin poli 4 más. Pero para pasar de fase, yo creo que sin ningún tipo de dudas. Por lo menos yo los coloco con un 3-1. Vale, pues... Hostias, ahora que lo pienso, al ser yo el primero, tengo que elegir... Bueno, yo elijo el 0-3. GOT. Joder, qué fácil, ¿eh? Es que ahora ya aquí empieza el problema de que ya hay equipos que puede pasar cualquier cosa. Voy a intentar asegurar, voy a intentar decir algo fácil. Vale. Yo creo que Energy viene a muy buen nivel. Más allá del tropezón con Dream Eaters el primer día, el resto de partidos los ha solventado con facilidad. Y yo creo que no les va a pasar lo de otros medios, yo creo que clasifican. ¿Esta te la esperabas, Andrinos? Yo sí, yo iba a decir esa. Porque es que estoy, de acuerdo. Estoy dudando. Estaba dudando entre poner a Energy o a FaZe. Que también lo veo más o menos candidato a pasar junto también con Vitality, pero es que me da miedo meterlos. Es ese equipo vale, que yo no pues... quiero meter, prefiero que lo metáis vosotros. Pues no te creas que quedan tantas vueltas. Ya. Os lo he dicho, esta fase de leyenda es complicada de cojones, es que puede pasar cualquier cosa. A ver. Vamos a hacer un breve repaso. Mucha gente va a decir que yo lo que creo, ¿por qué no vamos a poner ENCE? Y lo que está pasando es que básicamente hay un jugador que se va a ir. Es como Mate in Brasil, Colcera no va a jugar a su nivel ni de santísima coña. Hombre, es que Colcera no juega. ¿No va a jugar? No. ¿Juega en el entrenador? Colcera dijo, no voy a jugar más después del Major. Llamó al señor Medio en Brasil y dijo, no es que vayas a jugar más después del Major, es que te vas al banquillo ya. Ah, ya, pero yo pensaba el último que torneo ya lo no jugaron. Tenía que jugar por... O sea, yo pensaba que... No, están jugando en Brasil. Ah, bueno, entonces, bueno, Medio en Brasil... De hecho ya jugó... Sí, o sea, de hecho ya jugó el último torneo, que creo fue también Chicago, y ya jugaron con Zeus. Y sorprendió, la verdad. No jugó mal. Y ENCE era Alexi... ¿Quién se iba? Alexi, por Sunny, ¿no? Sí, así pero que... ojo, no es lo mismo lo de Colcera diciendo yo no quiero jugar más y estoy aburrido que Alexi diciendo después del Major yo me voy. O sea, hay una diferencia. ENCE ha venido con buena preparación y Alexi pues directamente él va a jugar, sabe que después se tendrá que buscar la vida, pero hasta el último día es jugador de ENCE. O sea, no se van a dejar ir. No sé yo si... A ver, deben pasar. No sé yo si no están para semifinales o final como pudimos ver en Katowice, pero a mí me sorprendería, a pesar de la situación, que ENCE no se clasifique. Entonces vamos a hacer un acuerdo entre los tres. Los tres equipos que estamos dudando son ENCE, FaZe y Vitality. ¿Estamos descartando a G2? Yo a G2 lo tengo en mi pique. Yo el que no tengo es a Mouth, de momento. De los que hemos dicho, yo el que no tengo es a Mouth. Yo es que personalmente, por el que he hecho yo... Como no me fío, al que he puesto 3-0 es a Vitality. Porque son capaces de ese 3-0 o 2-3. Ya. Por lo cual, he dicho, mira, los dejo ahí en el 3-0, hagan lo que quieran, e intentado asegurar en el resto. A Vitality. Buah. Joder. O sea, me están entrando los sudores fríos, tío. No, pero igual que pusimos a Crazy el otro día.
O sea, yo ya por primera vez desde que está este formato he ido a asegurar. Y he dicho, venga, Vitality, como no sé por dónde me va a salir, me lo dejo en el tercero. Vale, o sea, tú has puesto Astralis, Liquid, G2, Navi, Energy, Face y Ence. Sí, yo llevo ese. ¿Y tú, Andrinos? Pues cambiando a G2 por Pogba, vaya, por de más. Momento. Vale, o sea, vamos a poner a Face y vamos a poner a Ence. G2 tiene un primer partido muy difícil, pero claro, también hay que mirar que Navi pierde casi todos los primeros partidos que juega en los torneos. Sí, eso es verdad. Es una tradición eso. Lo que no me sé ahora mismo es el seeding para posibles cruces. Porque claro, una cosa es que pierdas con Face el primer partido, pero si luego el resto de rivales que te van a tocar son los Avangard y Renegades de turno, pues a lo mejor no hay que pensar tanto en van a empezar 0-1, sino en que luego el camino va a ser más llano. Vale, vamos a hacer una cosa. Si cruzan entre ellos... Vamos a hacer una cosa. Porque esto es una mierda. El 0-3. Yo tengo a mi candidato. Yo no. Dale a Dreamiters que los queremos llevar a... Yo no. Los queremos convertir en leyendas. Yo no. Va, por favor, si me dices Renegades... O sea, cada vez que pongo 1-0-3 es un Paco que es muy malo, se clasifica. No quiero un Quantum Velator. Por eso. Yo quiero ya convertir a Dreamiters en leyenda que vayan a playoffs. 0-3. ¿Tú has puesto a Dreamiters? Yo sí, claro. Yo tengo a Renegades. Yo soy fiel. O sea, ¿sabes qué? Yo soy fiel a estas cosas. Yo me llevo a Quantum Velator Fire hasta el final y a Dreamiters hasta el final. Yo voy a poner a Renegades también. Estaba, y lo digo sinceramente, ¿a Vanguard o Renegades? A Dreamiters es que ni se me ocurre tocarlo. Te pones a mirar equipo por equipo y Dreamiters no puede ganarle un mapa a ninguno de los 15 que están en el torneo. Sí, claro. Díselo. Quizá un Nip y a un Medin Brasil estando como están, pero a los demás es que no debe. ¿Qué equipo creéis que es mejor, Renegades o a Vanguard a día de hoy? Es que yo no sé cómo viene Renegades. Los dos igual de malos. Sí, eso también. Se va, a Vanguard han jugado una primera fase vale. Bastante irregular, tenían mapas bastante buenos y otros horribles. Os voy a decir lo que he hecho. ¿Creéis que es más seguro quitar a Ence, poner a G2 y dejar a G2 y a Mouse Sport? ¿O pensáis que debería poner a Ence por huevos? El nivel lo tiene, si juegan como siempre van a pasar. Y también es lo que dice God, que no es lo mismo que ya te digan que no vas a jugar, que bueno, que sea tu último torneo con. Porque bueno, tiene contrato hasta. Claro, o sea, él sale después del... De hecho, va al banquillo después. Claro, del claro, porque no es que tiene contrato hasta 2021. Claro, o sea, si fuera que te acaba contrato te puede dar un poco vale. Igual. La cosa es que tú tienes que mostrar un buen nivel si quieres que alguien te compre. Claro. Entre Vitality y Ence, ¿vosotros creéis que pasa Ence? O sea, Ence. No, yo es que a Vitality lo he puesto en el 3-0 porque son capaces del 3-0 como de irse fuera, entonces no quiero sufrir. Así los gafamos ya. Pues yo que palmen. Claro, que palmen el primer partido ya como de costumbre y me olvido de vale, ellos. Chicos, decidid vosotros. ¿Quitamos Sport o G2 por Ence, sí o no? Yo no, o sea, Mouse Sport lo ha dicho Andrinos, deja Mouse Sport. O sea, por seguir un orden, tampoco vamos a empezar a quitarnos el uno al otro. Lo que tú decidas, Black, al final. Yo sé que a ti te duele quitar a G2. Sí, es que me duele mucho, tío. O sea, ¿hay un hueco para Ence, G2 y Mouse? Si quitamos a Face, sí. Vamos a quitar a Facebook. O sea, por favor. O sea, vamos a ser realistas. Nikos hace 40 pepos si se ponen 2-2. Tiene una moneda o algo, Black. O sea, esto es ganas de sufrir. Mouse Sport. Yo sé, a mí personalmente, Mouth no me ha dado demasiadas confianzas en la fase previa. A mí personalmente. Andrinos, tú decides. Pero, no sé, es que Woxing va a tener ratón nuevo ya. le ha llegado ya el nuevo a tiempo. Sí, creo que lo tiene ya para el. Joder, es que juega con un ratón de estos ahí antiguos. ¿Entonces hago caso a mi corazón? Sí, dale. Hacer caso a mi corazón es quitar Energy y poner Ence. Pues venga. Venga. Del 1 al 10, ¿cuánta locura lo veis? No es mucha locura porque creo que pueden estar ahí ambos. En el 2-2 lo que dice God. Sí, llego. Vale, pues lo voy a decir. Es que habría que ver luego, habrá que ver cruces y tal, pero o sea, es eso. Te pueden meter en el 2-2. De hecho, es que en un... hipotético buen día es que North se te puede meter también en el 2-2. Es que hay bastante igualdad. Chicos, hemos tardado literalmente 10 minutos. Ha habido un corte de la hostia porque hemos estado discutiendo cuál era la discusión. Quitar Mouse Sport, G2 y yo he dicho Energy. Como en mi canal me lo follo cuando quiero, voy a quitar a Energy y lo voy a poner a Ence. ¿Por qué voy a hacer esto? Lo digo fácilmente. Hemos puesto a Energy en no sé cuántos Major y God lo sabe. Y siempre choquean los hijos de puta.
Pues lo he quitado, ojalá se clasifique entre Tercero y todo lo que queráis, pero yo voy a poner a Ence antes que a Energy por lo que ha pasado, porque G2, oye, que ni es en el pechito y Mouse Sport es una apuesta de Andrinos, él dice que sí, que van a ir adelante, así que chicos, así se queda, pero lo dicho, vosotros en 3-0 poner a que penséis, podéis poner Energy tranquilamente, quitar Mouse Sport o G2, eso ya depende de vosotros, así es como se ha quedado mi piquen de la fase de leyenda, como digo, más complicado que hemos tenido nunca en el canal, así que si palmamos va a ser lo que va a ser, porque es, como digo, muy complicado. Así que nada, God, Andrinos, algo que queráis decir, dónde os puede seguir. A ver, God, ¿vas a hacer algo en este Major? ¿Algún? Yo voy a estar con Pitu. Voy a estar gastando algunos, sí, algunos partidos con Pitu. ¿Vale? Voy a hacer los dos primeros, tanto del miércoles como del jueves, y voy a hacer también el último Best of Three del sábado y del domingo. O sea, perfecto. Pues tenéis el enlace en la descripción, tanto del Twitter de Pit, o sea, del Twitter de God, disculpad, como del streaming en español del Major, el oficial, donde estará Pitu con más acompañantes aparte de God. Y a ti, Andrinos, ¿dónde te pueden seguir para que te sigan tus apuestas? Me pueden seguir por mi canal gratuito de Telegram, que ya somos ahí 6.600. Y dejaré unas cuantas ahí gratuitas para la Major. Pues nada, así ganáis dinerito junto a él. Así que nada, chicos y chicas, os deseo la mayor de las suertes en esta fase de leyenda, porque la vais a necesitar. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.